La reciente volatilidad del mercado de cambio en Argentina ha obligado a tomar medidas al presidente Mauricio Macri. En vista del desplome del peso ante el dólar, Federico Sustermeger ha sido sustituido por Luis Caputo al frente del Banco Central y los ministerios de Hacienda y Finanzas han sido unificados. Los analistas, no obstante, pronostican un segundo semestre complicado para el país sudamericano. Nos amplía la información nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo. A pesar de los cambios que realizó Macri, en la llamada City Porteña, el Distrito Financiero de Buenos Aires sigue la tensión cambiaria. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció que el gobierno está perdiendo credibilidad, aunque el programa económico no ha cambiado. Además, agregó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es una solución mágica. Dijo que el gobierno está empeñado en proteger la competitividad de Argentina y la mejor receta, señaló, es el tipo de cambio flotante. Este año, el dólar ha subido entre un 60 y un 70% comparado con el mismo periodo de 2017. Y el panorama no luce alentador. La expectativa es que se mantenga en niveles altos, con esta devaluación. Esto va a tener algún impacto en inflación y por algún corto tiempo es posible que haya una recesión. Nosotros estamos esperando que el segundo semestre de este año la economía no crezca, y que a partir de la estabilización macroeconómica pueda empezar a esperarse una recuperación el año próximo. Muchos economistas sostienen que lo urgente pero no suficiente es estabilizar el tipo de cambio. Añaden que hay que resolver el déficit fiscal, ganar competitividad y atraer inversiones para que Argentina recupere la credibilidad del mercado y supere la crisis. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.